La verdad que estamos muy contentos de poder estar cerrando Veranearte con la presencia de TT, que estuvo acompañándonos, el presidente del Instituto de Cultura. Agradecerle a él por estar cerca de nosotros, cerca de Vilelas y cerca de este espacio tan lindo que le hemos brindado los vecinos de la localidad. La verdad que muy orgulloso, Patricia. He visto las actividades que hicieron los chicos y estoy muy contento y agradecido a los padres que también confiaron en nosotros. Hay muchos chicos de Vilela que por ahí no tienen la posibilidad de tomarse unas vacaciones o tener unos pesos para ir a disfrutar de actividades recreativas. Y bueno, nosotros acá con no solamente con Veranearte, sino con la colonia de vacaciones que hemos tenido también funcionando con la Subsecretaría de Deporte, con Tito Cuenca, con Leonardo Mosqueda, que estoy orgulloso del trabajo que viene haciendo, que también he visto el trabajo de los chicos del equipo acá de Cultura y que realmente me parece que es extraordinario porque lo he visto en la cara de los chicos. Hemos estado trabajando y apoyando al Club Defensores, que viene haciendo un laburo muy interesante, con su presidenta Amelia Pujol, que ha estado organizando un torneo de veteranos y un torneo de fútbol femenino que realmente salió un lujo y quiero felicitarlos porque estábamos necesitando juntarnos con la familia del fútbol, que se agrandó, que tenemos el fútbol femenino, que realmente hicieron unos partidos extraordinarios las chicas y las quiero felicitar. Y bueno, y después tenemos las distintas actividades que se llevan a cabo también en el Club Defensores, la escuela de natación, lo que nosotros tuvimos, el acuallín con los abuelos, que realmente fue extraordinario el laburo que se hizo también ahí. Agradecerle a todo el equipo de adultos mayores, a Vivi, a Gordi, que tiene también la doble función de estar trabajando para el Club Defensores y también para el desarrollo social.